dejamos en el hospital que por gravedad eso va a ir cayendo. Nada más. Nos hemos saltado un paso que es importante, aunque aquí está bajando, pero solo el negro y el amarillo, el azul y el rojo está sufriendo, y es que porque nos saltamos un paso. Pueden ver acá que el negro y el amarillo han bajado, menos el rojo y el último, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esto de acá. Vamos a neutralizar para que la tinta no se regrese. ¿Qué paso nos hemos saltado? Vamos a sacar con mucho cuidado. De paso aprenden aquellos que quieran trabajar directo al cabezal. Esto se saca así, balanceando de arriba, de abajo, de arriba, de abajo, suave, suave. Porque hay algunos técnicos que he visto, ¡ah! Y se rompe todo. Y eso es malo, ¿no? Nos faltó esta parte, que tenemos que dejar todas las válvulas llenas de líquido, porque si no, tiene aire. Succionamos. Aunque esté duro, succionamos. Tenemos que dejarlo con el líquido, con la tinta o con el limpiavidrio. Pausa. Ahora vamos a llenar las válvulas del azul. Y se llena de la siguiente forma. Se succiona. Este era el método que antes usábamos para sacar el aire, pero que ya no se usa porque tenemos un kit que simplemente se hace, se pone y se succiona y ya está. Me había saltado este paso. Y si no haces este paso, no va a lavar bien. No va a sacar todo el coágulo. ¿Por qué? Porque hay aire. Entonces, primero es este paso. Ya está. Después de hacer este paso, recién era conectar directo al cabezal. Conectado directo al cabezal, pones en el ultrasonido, lo activas y ya por gravedad tienes que esperar que se vaya limpiando. Mientras eso se va limpiando, vamos haciendo lo mismo en los demás cabezales, que es este de acá que he marcado, que dice solo color. ¿Por qué? Porque el negro está con hueco. No me interesa mucho. Solo negro. Bueno, si esto solamente va a quedar en negro, vamos a centrarnos solamente en el negro. Ustedes vean cómo funciona muy bien, pero unas 5 a 10 hojas y después, pues simplemente el color se empieza a perder. Ahí te deja unas manchas como que un símbolo para que tú puedas distinguir si es el cabezal que muere. Ahora, si quieres estar seguro, pues lo sacas así como nosotros y lo activas, y si te quedas, definitivamente que tiene un vuelo. Esto puede pasar por unos 4 nos dice
que el último color sea el último, que debe ser el azul, que sí ha consumido pero de forma muy tímida. ¿Qué quiere decir eso? Que el azul está obstruido y que todavía no termina de limpiar. Vamos a esperar un poco más, pero mientras vamos a esperar, vamos a ir viendo. Pero en el espacio donde van las válvulas ya no está ese cuadro, o sea que sigue limpiando. Vamos a darle un poco más de chance, un poco más de tiempo para que siga limpiando. Ahora vamos a ver, le vamos a sacar todo esto para que se pasen todos los compartimentos y ir viendo cuál va a cambiar. Vamos a ir viendo cuál baja primero. Vamos a darle un par de minutos. El proceso de que baje y con esto ya estaríamos terminando. Mientras este vamos a limpiar, vamos a enjuagarlo, lo vamos a puentear. Vamos a ir dejando que remoje esto, que dice que solo es en el negro, porque este también queremos recuperarlo, aunque sea para que quede solo en negro. Vamos a conectar y que deje haciendo el mismo proceso. Es el cabezal que ya pasó por el tema del ultrasonido. El ultrasonido sigue sonando porque hemos puesto el otro cabezal mientras limpiamos este, ¿no? Puedes darle una enjuagada más en el caño o ya de frente puedes empezar a limpiar. Esto es importante lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el puenteo, nos vamos a tener que hacer que no quede nada de líquido para que así no se queme, no haga un corto. Si tienen soplete lo pueden sopletear o simplemente pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo, que es limpiar completamente. Algunas veces nosotros raspamos aquí porque, como se dan cuenta, queda sarro, un poco de ese óxido que a veces impide que haga el puenteo de forma correcta. Entonces no a fuerza, solamente se raspa como para limpiar ese sarro, ¿de acuerdo? Ya está. Sacudimos el cabezal porque lo más seguro es que tenga mucha agua, mucho líquido. El ultrasonido se va a llegar de tanto líquido que va a se va a llenar, lo más seguro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es botar esa agua. Muchos de los técnicos acá lo hacían así, no les recomiendo hacer eso porque mancha dentro y se hace corto y se malogra el ultrasonido. Sáquenlo con la jeringa. De verdad, yo he recuperado o he arreglado este ultrasonido más de 10 veces porque la mayoría de técnicos tenía flojera de sacar como se debe, que es así, y pues se hacía corto en el interior. Esta jeringa ya está bien dura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los tips para los técnicos que de repente están viendo el video. Les quiero mostrar acá de que tienen que secar el cabezal. Tienen que secar completamente el cabezal. Ya casi lo tengo seco. Si no tienen soplete o no tienen estación, pues simplemente tienen que, a la antigua, ¿no?, sequen o soplen esta sección. No tiene que quedar nada de líquido ahí. Nada de líquido aquí ni en esta parte. Ya, una vez que ya hayan hecho eso y hayan sacado todo el líquido, ustedes ahí nada más pueden ver si su cabezal va a quedar o no. Vamos a hacer una simulación y podemos ver que ya está saliendo negro, amarillo, rojo y azul en la raya definitiva completa. Pero todavía no queda cantar victoria, todavía se tiene que probar bien a fondo. Entonces ahorita estamos a mitad de proceso. Vamos a ir con el proceso del puenteado.
El puenteo es muy importante en nuestro sistema continuo. Estos son los resortes. Y esto tienes que hacer para alterar el sensor para los niveles del control de la tinta. ¿Cómo lo haces? Algunos lo sueldan, pero simplemente yo te aconsejo que compres estaño que sea un poco grueso, que no sea delgado, y en forma de U puedas colocar entre los dos resortes. Eso va a hacer que haga un corto y pues el sensor de los niveles de tinta siempre se encuentre alterado. Y gracias a eso, pues ya no te va a pedir cartucho vacío o un mensaje similar a esos. Claro que en los equipos actuales, sí o sí, este método no te funciona. Tienes que hacer la liberación, ¿de acuerdo? Agarras el estaño en U, como estoy ahorita mostrando. Entre los dos resortes colocas y se enfoca allí. Asegúrate de que esta sección tiene que estar limpia. Si ves que hay sarro, tienes que rasparlo, ya que esto va a hacer contacto con eso y eso va a hacer que los niveles de tinta se encuentren alterados. Solamente nos queda volver a colocar los pernos. Nosotros te podemos vender los kits que necesitas para hacer todo este proceso, que es un tor delgado, un tor grueso, un kit de jeringa, un adaptador, e incluso como esto de acá tiene hueco en el azul y en el negro, lo que vamos a proceder a hacer es a pegar esta cinta. Esta es una de las cintas. Hay una cinta que es más segura. Pausa. Vamos a colocar esta cinta para que tape el agujero que se había encontrado. Lo colocamos de esta forma, así. Nada más así. Y esto va a hacer presión con el portachip. Asegúrate que esto esté también sin agujero para que pueda funcionar la limpieza de cabezal. Si no, vamos a tener problemas. Y ahora esto de acá no lo vamos a despegar. Simplemente con la colocada que vamos a dar va a hacer presión. Y eso va a ser suficiente para que pueda tapar el agujero que se ha hecho. Ahora vamos a colocar el portachip. Vamos a poner los pernos correspondientes. Ya asegúrense de que esto quede así, nivel derecho. Y con eso habríamos terminado con este cabezal. Solo nos queda probarlo. Vamos, este es el cabezal. Hasta el momento llevamos recuperando dos cabezales. Este dice OK del cliente, que quedó como nuevo. Este es OK, uno de los primeros que tiene sarro. Nos quedó muy bien también. Y este es el que tenía muchos huecos a la parte de arriba y que estaba obstruido. Y vamos a ver cómo queda. Pero no todo fue victorioso. ¿Por qué? Porque pues tuvimos dos cabezales que estaban con hueco y que definitivamente sin la necesidad de probarlo lo hemos descartado y eso solamente van a funcionar en escala de grises y en color negro, cosa que no nos sirve tanto como si fuera uno completamente operativo en todos los colores. Listo, ya colocamos los pernos, el cabezal ya está. Vamos a empezar a colocar los cartuchos, asegurarnos de que encaje bien. Tenemos problemas, vamos a ver por qué. Solamente es cuestión de colocar bien. Estos cartuchos son un poco incómodos, pero ahí está. Ya está, acabamos de colocar todo bien, en orden, perfecto. Ahora simplemente volvemos a probar y no vamos a hacer pausas aquí para que ustedes puedan ver de cómo, si ha recuperado o no ha recuperado. Vamos a ser transparentes con ustedes. Primero, a ver si lo reconoce electrónicamente. Porque algunos cabezales no pasan la prueba. Podemos ver que electrónicamente ya lo ha reconocido, porque no sale ningún error de cabezal dañado o código. Vamos a darle un poco de tiempo aquí. El equipo va a entrar en controversia, va a pensar que es un cabezal nuevo o algo así y tiene que hacer limpieza de cabezal. Pero vemos que no lo hace, no lo ejecuta. Entonces tendremos que hacerlo nosotros o de frente imprimir un informe de calidad. Y de seguro se está demorando más de lo normal. Quiere decir que todavía está procesando el cabezal. Lo más seguro que ahorita va a hacer es un mantenimiento automático. Hay que darle su tiempo. Creo que sí vamos a dar una pausa porque el video ya va en 16 minutos y va a quedar muy extenso. Más o menos después de un minuto, minuto y medio. La máquina empezó a responder, no hizo ni un limpieza de cabezal, simplemente movió un poquito e imprimió la primera hoja. Podemos ver acá en la primera hoja
que no tiene ninguna calidad y es que no ha dado ninguna limpieza de cabezal. Vamos a hacerlo nosotros en mantenimiento, impresora, limpiar cabezal y continuamos. Son tres fases que tiene que salir. La primera hoja se entiende que tiene que estar mal, pero ya las otras tiene que engrasar tinta y ir mejorando la calidad. Si en todo caso no mejora, significa que el cabezal pues ya no se puede hacer más. Recuerden que son cabezales que los técnicos ya le han dado de baja. Quiere decir que son cabezales que ya se han sido considerados que no sirven. Pero pues con este método que nosotros te estamos mostrando, podemos darle una oportunidad de nuevo e intentar recuperar. Este es el primer nivel o la primera de acá recién va a ser limpieza de cabezal. Vemos que el negro sale un poco. Vamos a darle volver a limpiar. Hasta el momento podemos ver que negro y rojo está intentando. Ese es el sonido que estábamos esperando. Pueden ver cómo hacen esto, sube y baja. Yo lo neutralizo para que no baje y solo entre al cabezal. Esto es importante porque ahorita con ese golpe significa que la limpieza de cabezal sí está funcionando, pero que tienes que neutralizar para que la tinta solo vaya. Es por eso que algunos utilizan aquí dampers para que no haga retorno. Como nosotros no usamos dampers, son unos 25 soles o 20 soles extras, pues simplemente cuando hago la limpieza de cabezal, yo en la primera fase dejo que imprima la hoja y luego cuando ya hace el sonido, neutralizo. Hago la forma de como si fuera un damper y así la tinta solo va en un solo sentido y entra al cabezal. Eso es importante también. Mientras el otro cabezal está haciendo limpieza, este de acá. Tienes que necesidad de desarmarlo, simplemente con imprimir puedes ver el hueco, ¿no? Entonces ya este estaría listo solo para limpiarlo. Vamos a probar ahí, vamos a ver la otra olla. Está saliendo la segunda hoja y vaya sorpresa que tenemos ya el azul, el rojo y el negro en muy buenas condiciones. Solo tenemos un problema, el de amarillo, pero aquí no olviden neutralizar para que la tinta no se regrese y solo entre. Entonces, yo con esto puedo ver que el amarillo, el azul va a quedar todo bien, el negro también, el rojo también y el amarillo no. Pero vamos a ver ahorita por qué. Uy, 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 tenemos un problema. Y esto es por eso que nosotros probamos barras, unas 20 barras después de recuperar. Vamos a intentar hacerle un restablecimiento en frío. ¿Para qué se hace un restablecimiento en frío? Para recuperar cabezales que estén dañados por programación. Justo nos cae esto bien para poder enseñarles cómo es esto, ¿de acuerdo? Mantienen presionado el botón de prender. Lo mantienen presionado sin soltarlo. He recuperado muchos cabezales haciendo este proceso. Aquellos que entienden un poco de electrónica, esto es. No, no nos va a dejar. No menú ítems. No es normal esto de aquí. Vamos a intentarlo una vez más. Esto de acá que se intenta hacer, yo a veces qué hago, entonces lo pongo en otra impresora y hago el proceso. Entro al menú de reset, pero hay un menú que dice OOB reset. Y ese es el restablecimiento en frío. El reset más profundo le llamo yo. El reset que no solo te formatea la placa, yo digamos que te formatean la memoria o el integrado más avanzado que tiene la placa. Y eso hace que a veces incluso recuperes tu cabezal electrónicamente. No siempre, porque si tu cabezal está dañado, algún pin está quebrado, pues no va a recuperar. Solamente para errores electrónicos, ¿de acuerdo? No, esta máquina no nos va a permitir hacer, así que vamos a apagar y prender y vamos a ver si con eso el cabezal sigue lanzando el mismo código, pues que se ha recalentado. Todo lo que vamos a averiguar lo vamos a saber. Toda esta información que nosotros estamos brindando ya no lo vas a encontrar mucho publicado en nuestro canal.
Lo vamos a publicar a aquellos miembros que son del canal. Hemos estado subiendo videos o vamos a subir videos para ellos, más que todo, ¿no? Para ser miembro del canal, te invito a revisar nuestro canal. Ahí vas a encontrar una opción donde dice unirte. Y pues allí vas a ingresar con unos planes, pero vas a encontrar mucha información interesante. Va a haber sorteos, va a haber muchas cosas interesantes entre los miembros del canal. Vamos a ver, vamos a darle que después alinee y vamos a ver, pues el cabezal no aguantó el proceso de recuperación. Como ven, nosotros somos transparentes, nos quedaron dos cabezales ok, pero este se quemó electrónicamente. Vamos a ver si lo podemos recuperar, pero lo vamos a tener que probar en otra máquina porque este no nos deja entrar al menú oculto. Es lamentable. Ya luego vamos a ver los otros que tienen hueco. No nos sirven, sí, nos sirve que quede todo en los colores, ok. Bueno, amigos, eso es todo con respecto a este video. De verdad, les animo a suscribirse al canal. Siempre vamos a también estar publicando contenido así valioso. Hasta un próximo video.